Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, que la estés pasando muy bien. Ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, te deseo lo mejor hoy. Vamos a ver noticias, ojo, ya piloto oficial del Orochi. Vamos a poder jugar por ID, hacer una escuadra invitando por ID, de verdad que esto está súper genial. Y bueno, muchas cosas más, así que quédate atento al video, no se te olvide darle like y suscribirte al canal, ¿sí? Ok, hay un sorteo activo, te voy a dejar los dos enlaces en el comentario fijado, uno es del canal de Pinceladas y el otro del canal de Saori, para que vayas y participes. Se acaba este miércoles 20 de octubre y son 5 armas Bane o Bane, las que son tóxicas pesadas, 5 pinceladas, 5 Saori Gaming. Así que bueno, ve y participa, dejas tu ID, dejas tu plataforma y dejas en qué robot usarías esa arma. Sí, no se te olvide darle like a ese video, eso nos ayuda bastante, y estar suscrito al canal. Ok, vamos con las noticias. El juego ha lanzado, sí, la empresa Epic Sonic ha lanzado una segunda ola de franelas con estampado alusivo al juego. Bastante, bastante bonitas. Yo te diría que si eres fanático y tienes posibilidad de comprarlo, pues esto es fabuloso para tener franelas oficiales, así como esta. Yo tengo mis franelas oficiales también. Y en verdad que son de muy buena calidad, gente. No les voy a caer a mentira. Son de muy buena calidad y vienen muy bien empacadas. ¿Cuánto cuesta? Bueno, te voy a dejar en la descripción. Te voy a dejar el enlace, ¿sí? Acá según la página, en mi país sale un precio de 12 euros. Y dice que el envío desde 3 euros en adelante, sí. Bueno, ya no sé cuánto irá a costar en tu país, porque no sé si eso cambia, sí. Pero bueno, súper genial. Déjame en los comentarios cuál de las dos franelas es la que más te gusta. Ok, estas son, se las voy a mostrar las dos. Son supuestamente, esto parece un arma, sí. Parece un arma, no sé qué vaya a ser en definitiva, gente. Pero se los comparto aquí. A mí casi no me gusta estos mini pedazos que no muestran mucho. Pero al parecer va a ser un arma. Y esto como una edición especial. El último robot del año. Ojo, del año, no del juego. Este robot va a tener la característica que le gusta luchar de lejos. No sé cuál es su habilidad todavía. Déjame en los comentarios si ya sabes cuál es su habilidad, porque bueno, mucha gente filtra demasiadas cosas. El nombre es como Siren o Sirena. Bueno, de verdad que ese nombre lo estoy investigando y pues es algo que no tiene mucho que ver con lo que ha hecho el juego, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que va a ser el último robot del año y puede ser que prometa ser muy, pero muy bueno. Va a llegar lo más posible en el evento de diciembre, cuando la gente gasta, tú sabes, money. Y bueno, de verdad que pues hay que esperar qué hace. Eso va a ser lo más importante. ¿Qué hace? ¿Qué habilidad hace? No se me parece a ningún robot. De verdad que este color azul es bastante llamativo. Pero todo esto cambia cuando salga la versión final, ¿sí? Déjame en los comentarios, acuérdate, si sabes cuál es la habilidad que tiene, déjalo allí para yo leer. Ok, esta es la parte más genial, sale en el test server. Yo no lo he probado, no he podido jugar, no he tenido tiempo de jugar test server, gente. Pero está la opción de jugar en escuadra invitando por ID. El community manager del juego explicó muy bien que esto puede generar demasiados fallos. Ojo, es una opción que está probándose
y puede generar muchos fallos. Si ya la probaste en el test server, déjalo en los comentarios para ver qué tal te fue. Yo voy a ver si lo pruebo hoy, si me da chance. Pero en la noche tengo ganas de hacer otro directo revisando hangares. A ver si le termino de ver los hangares a la gente que quedó pendiente, ¿sí? Entonces, bueno, a mí esto me gusta mucho, pero no especificó aquí el amigo si vamos a poder invitar de plataformas distintas. De verdad que si se puede invitar de plataformas distintas va a ser muy bueno, pero no lo especifica aquí el amigo, el community manager, ¿sí? Déjame en los comentarios qué tal te parece esta noticia, si te parece bien de por sí que el sistema de invitación de escuadra está loco. Te invitan, dice servidor caído. Bueno, yo no sé qué va a pasar con eso, pero ojalá que lo acomoden, porque mucha gente le encanta jugar en equipo. Acá la otra. Ok, esta oficialmente es el diseño del nuevo piloto del Orochi. Se va a llamar Madame Bridge o Bridget. Ok, yo busqué rápidamente en Google qué tiene que ver con la mitología o algo, ¿sí? Porque ellos sacan algo, mitología, ocultismo, cosas así. Y tiene que ver con el ocultismo, ¿sí? Con ese mundo de lo espiritual. Por allí dice la descripción que es muy, pero muy fuerte. Es un espíritu del mundo, bueno, ya las acabo de decir, ¿sí? El oscuro, y es la reina del cementerio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Supuestamente, le va a dar una habilidad extra al Orochi, pero las habilidades en sí van a durar menos. Ojo, esto es supuestamente porque el community manager dijo que quizás esa filtración sea falsa y suceda otra cosa distinta. Déjame en los comentarios si tú piensas que el Orochi necesita otra habilidad, pero ¿qué está pensando el juego? ¿Qué está pensando? De verdad que el Orochi. Ahora, ¿qué le va a pasar al Orochi si le colocan otra habilidad? Lo mismo que le pasó a Ravana. Acuérdense, el Ravana sigue siendo muy bueno, muy pero muy bueno, pero no es lo que fue en su momento cuando podías accionar 5, 6, 7 habilidades casi que seguidas, ¿sí? Utilizando Face Shift. Así que bueno, vamos a esperar. Yo por el momento, pues, si este piloto sale, pues va a salir. Me va a tocar que seguir con el Hellbender para matar a todos esos Orochi, que veo que la gente los sigue utilizando y son muy fáciles de matar con el Orochi. De todas formas, déjame en los comentarios si vas a ir por este piloto nuevo cuando salga, ¿sí? Vamos acá. Ok, esta parte me gustó muchísima. Se lo voy a compartir un poquito de mayor tamaño. Bueno, aquí, gente, de verdad que me gustó mucho, gente. Me gustó demasiado este diseño. Déjame tu opinión de este diseño. A mí me encantó. No soy fanático del Fafnir, pero este diseño se ve muy bonito. Ahora, ¿cómo se va a ver en verdad en el juego? Bueno, ahí son las cosas que siempre uno ve el diseño bonito y luego en el juego no es igual. Pero me encantó. Este diseño de verdad que está muy bonito. Espero que el evento de Halloween sea algo magnífico donde la gente se pueda ganar algún robot bueno, ¿sí? Ojalá que sea algo bueno como, no sé, como un Demeter. Un Demeter pienso que es muy, muy buena opción. Bueno, gente, me voy despidiendo. Espero que la pases bien. Déjame cuál fue la noticia que más te impactó. Y no se te olvides concursar en los sorteos de las armas tóxicas. Los enlaces están en el comentario fijado. Dale like y suscríbete al canal. Bye bye, gente.